Bueno, vamos a continuar. Estábamos viendo la filosofía idealista de la historia. Y hemos visto que coincide la posición de los idealistas, hemos visto algunos autores. Su compañero pone siempre algo de Wikipedia en el WhatsApp, lo que está muy bien, la foto, etcétera, alguna noticia, eso coadyuva a tener algo más sobre los autores. Hemos hablado de Collingwood, hemos hablado de John Bull, que es otro historiador inglés, Collingwood también filósofo, etcétera, ¿no? Vamos a terminar de ver entonces esta concepción. Nos habíamos quedado en esta diapositiva y vamos a señalar, por ejemplo, estos autores, ¿no? Si bien Collingwood en el siglo XIX, XX, señala, Collingwood es en el siglo XX, ¿no? Señala que el historiador debe llegar a la esencia, de los fenómenos, de los procesos que estudia. Si bien hay esa posición, está claro que esto coincide con la posición actual de la UNESCO. Les digo que, por ejemplo, Collingwood es del siglo XIX-XX porque nació en 1889 y vive hasta mediados del siglo XX, ¿no? Y sus publicaciones son en el siglo XX. Bueno, entonces les decía, Collingwood señala también esta frase para dar sentido al trabajo del historiador, que corresponde a varios pensadores anteriores a él, pero también contemporáneos, por ejemplo, Miguel de Unamuno, ¿no? También hay otros que señalaron esta frase o alguna variación. ¿Y qué dice? Hombre soy, nada humano me es ajeno. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la historia como disciplina? Es una frase que él ha dicho, Miguel de Unamuno, Menandro, también Terencio, que son, Terencio, por ejemplo, pensador romano, es decir, desde muy antiguo, ¿no? Desde las primeras civilizaciones se ha formulado esta idea, esta concepción de que un hombre puede comprender a cualquier otro. Ahora, ¿qué es comprender? No es solo citar, ¿no? Fulano de tal nació en tal fecha, hizo tales, realizó tales acciones, escribió tales libros en algunos casos, o tal vez no, no escribió ninguno, pero fue un líder militar, etcétera, etcétera. Yo puedo describir la biografía, por ejemplo, de un personaje histórico, sea un estadista, sea un intelectual, sea un pensador, sea un poeta, un jefe militar o lo que fuera, ¿no? Puedo describir y tener información bastante detallada, y hoy día eso es muy fácil gracias al internet, ¿no? Se ve unas cuantas fuentes y se puede redactar un texto más o menos completo sobre la vida de algunos actores. Pero esto no se trata de la posibilidad de escribir una biografía, es decir, de reunir la información sobre algún personaje que haya tenido alguna relevancia en el transcurrir de la historia. Se trata de comprenderlo. ¿Y qué significa comprender? Que un hombre comprenda a otro. Obviamente aquí se incluyen también las mujeres, ¿no? Cuando digo hombre, se incluye a las mujeres también. ¿Qué significa comprender? Significa que yo como ser humano pueda de alguna manera tener en mi conciencia la subjetividad de ese personaje. Es decir, si ha sido un personaje, por ejemplo, muy codicioso, de alguna manera sentir su codicia.
como lo más importante. Si es un personaje megalómano, que hay algunos líderes en la historia, ¿no? Líderes políticos, que solo quieren aparecer en la historia con algunos hechos y no les importa las consecuencias, por ejemplo, crímenes de guerra, ¿no? No les importa cometer crímenes de guerra, lo importante es que ellos aparezcan como los líderes que habrían decidido y ejecutado acciones militares de invasión, por ejemplo. Entonces, comprender no es solo describir, hay que conocer, obviamente, la vida de las personas, de los protagonistas, de los actores importantes de los acontecimientos, pero además de conocer, es necesario comprender, hay que enterarse de los detalles de la vida, de la biografía, pero hay que dar un paso más, que es comprender al ser humano. Y claro, puede ser una persona incluso detestable, ¿no? En la historia, que ha cometido crímenes. Hitler, por ejemplo, por decir un caso, ¿no? Pero tengo que comprender su subjetividad, sus ambiciones, su manera de ser, sus complejos, su megalomanía, su deseo de aplastar, de enriquecerse, de robar, de matar, etcétera, etcétera. Y eso es comprender al otro. ¿Y cómo es posible que yo pueda comprender al otro? No porque yo sea igual, no se trata de que el historiador sea igual, sino de que comprende, es decir, de que construye en su subjetividad, esta es la subjetividad, ¿no? La mente, dice Collingwood, emplea esa palabra, la mente de los actores, es decir, de... Por ejemplo, un criminal de guerra como fue Hitler, ¿no? No para juzgarlo, sino para calar en su intimidad. Porque esa intimidad individual es la que permite explicar sus acciones. Comprendiendo al ser humano, yo puedo explicar sus acciones. Tampoco es para justificarlo, ni para perdonarle, ni nada por el estilo. Es para comprender cómo se da los acontecimientos en el tiempo, en un espacio determinado, y cómo o lo que una persona puede sentir, querer, desear o padecer, ¿no? La megalomanía puede ser entendida como una enfermedad psicológica, ¿no? Es decir, querer a como dé lugar, tener un lugar en la historia, tener alguna posición en la historia y que me recuerden porque tengo tal complejo de que no soy nada, que quiero eso. Entonces, esa comprensión que realiza el historiador del personaje histórico, del personaje que ha tenido relevancia en algún momento y en algún lugar, es algo que... no tiene la finalidad ni condenarlo moralmente, de decir este era un criminal, etcétera, etcétera, tampoco de justificarlo, sino de ver cómo en el resultado del proceso o en el proceso mismo aparecen estos factores subjetivos, personales, como factores que motivan lo que al final sucede. Ahora, está claro que no solamente debo comprender, por ejemplo, a algún criminal de guerra, sino también debo comprender a sus víctimas. Tengo que, como historiador, tener la suficiente flexibilidad para resucitar. Esto ha sido un poco criticado, pero al margen de eso, ¿el sentido cuál es? Que en mi mente yo puedo constelar un conjunto de otras mentes, varias mentes. En el caso de Hitler, por ejemplo, ¿qué sentía un judío de clase media que fue, por decir así, víctima del Holocausto? Que fue gaseado en Auschwitz. ¿Qué sintió los últimos días de su vida? ¿Qué sintió al ver a su familia víctima
de estos crímenes, al no tener que comer, al tener que trabajar, y en cualquier momento podía ser asesinado por algún guardia en el acto, sin ninguna autorización, ni mucho menos. ¿Qué sentía, por ejemplo, un judío en Auschwitz que finalmente fue gaseado y murió? Entonces, el historiador también debe comprender a los otros actores, no solo a uno, sino a todos los que tendrían relevancia en lo que está estudiando. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, las decisiones de Hitler, cómo decidió eso, cómo surgió la solución final, quién la instrumentó, fue al parecer Adolf Eichmann, ¿no? Y que al que se le considera el arquitecto del Holocausto, es decir, el que planificó el Holocausto. Entonces, comprender también la mente de este individuo, que es un individuo importante. La mente de las víctimas, la mente de los soldados. Si conocían los soldados de Hitler lo que se hacía, por ejemplo, en los campos de concentración nazis, ¿no? O también los soldados que se levantaron contra los nazis, lucharon y al final triunfaron, no solamente un soldado, por ejemplo, británico, sino también los de la coalición, etc. Entonces, penetrar en la mente, resucitar o reproducir, o tratar de comprender la subjetividad, considerando los sentimientos, los deseos, los objetivos de la mente de los actores, que pueden ser, como hemos visto, individuales, por ejemplo, Hitler, ¿no? O actores colectivos, por ejemplo, los judíos que murieron en Auschwitz, obviamente, ¿qué se sabe de ellos? ¿Qué testimonios hay? ¿Cómo se puede colegir lo que vivieron, lo que sintieron antes de morir, etcétera? Entonces, en la mente del historiador se reconstela, se reproduce, se resucita, como él señala, todo lo que es la subjetividad de los actores individuales y colectivos, sus deseos, sus objetivos, sus pensamientos, sus ideas, su subjetividad, sentimientos, expectativas, su dolor, su placer, sus prejuicios, sus ambiciones, esperanzas, valores, temores, sueños, etcétera. Y eso de cada actor, que puede ser una persona en concreto o pueden ser varios que más o menos tuvieron la misma subjetividad. Y en la medida en que yo, siendo historiador, resucito en mi mente, la mente de los actores, es que voy a llegar a la esencia. Se trata de llegar a la esencia del objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Pues, de, por ejemplo, los crímenes de guerra en la Segunda Guerra Mundial perpetrados por los nazis en los campos de concentración. Entonces, llegar a la esencia de ese objeto de estudio solo es posible desde la concepción de Collingwood si yo soy capaz de reproducir en mi conciencia la subjetividad de los actores, obviamente de los que sean principales, ¿no? De los actores que tengan relevancia, sea individual o colectivamente. Y eso supone tener una mente abierta, es decir, es realmente un error que el historiador comience juzgando a los actores, que comience juzgando sus decisiones. No se trata de juzgar, se trata de revivirlas, resucitarlas para comprenderlas. Después, obviamente, puede tener una opinión crítica, pero su mente, la mente del historiador, no puede ser una mente prejuiciosa, que ya de principio tiene actitudes a favor o en contra de ciertos actores, ¿no? Sí, es que yo soy de la misma clase social, por eso no puedo criticarlos. No, eso no puede ser, ¿no? La crítica se dará al final como una posición breve, lo más importante es
comprender a los actores y sin prejuicios a favor o en contra de ellos mismos, ¿no? Es decir, yo tengo prejuicios y claro, no quiero justificar, no tampoco debo de justificar ni de encontrar atenuantes a lo que hicieron. Se trata de constelar el escenario con las mentes operantes, interactuantes de los actores que dieron como resultado un hecho histórico. ¿Cuáles son los hechos históricos referidos, por ejemplo, a este tema? Que hubo 6 millones de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, y la mayor parte de ellos en los campos de concentración, y la mayor parte de ellos gaseados en las cámaras que Hitler planificó de manera intencional con sus generales y su arquitecto Adolf Eichmann. Arquitecto no porque tenía esa profesión, sino se le ocurrió la solución final. Entonces, fíjense, tener la mente abierta significa no juzgar prejuiciosamente a nadie. Es decir, o a un sujeto, a un actor o a varios, ¿no? Así a mí me duele mucho, por eso yo estoy de acuerdo. No se trata de eso. Se trata de comprender a la persona. Evidentemente uno puede condolerse, ¿no?, del sufrimiento, del dolor que padecieron algunos grupos, algunos sectores, algunos actores también, pero sin nombre, que sufrieron las decisiones de otros. Pero en lo posible hay que mantener la carencia de prejuicios, de filias o de fobias con los actores, es decir, no me gusta, yo lo rechazo, o sí me gusta, yo lo acepto. Y también hay que cultivar un poco la imaginación. Ahora, esta imaginación no es arbitraria, ¿no?, sino sustentada en fuentes, en datos, sean secundarias, sean primarias. Las fuentes dan lugar a constelar con una cierta dosis, por decir así, de imaginación, lo que se habría dado en la mente de los actores individuales y colectivos. Entonces, imaginación también, pero no una imaginación arbitraria, sino sustentada en datos para comprender mejor al otro, es decir, comprender su subjetividad, su mente. Y para eso también es recomendable que el historiador tenga algunos conocimientos básicos, por lo menos de psicología, ¿no? Por ejemplo, sobre las personalidades, sobre los caracteres de las personas, si tienen más un carácter introvertido, por ejemplo, o extrovertido, etcétera. Características sobre las personalidades y las tendencias, ¿no? Como, por ejemplo, algunos líderes son megalómanos, es decir, como de lugar quieren tener un lugar relevante, quieren ocupar una situación relevante en el desarrollo de los acontecimientos. Entonces, ese conocimiento psicológico también es, al menos en lo básico, recomendable para el historiador. Bueno, en cuanto constela estas mentes en su propia mente, el historiador puede también elaborar un conocimiento que le permita mostrar lo que era la esencia en ese objeto de estudio, lo que fue la esencia de ese proceso. Perdón un momentito, por favor, disculpen. Bien, y claro, en la medida que se asuma que esa narración ha tenido en cuenta estos elementos subjetivos de los actores, Collingwood dice que el conocimiento histórico es científico, que el conocimiento histórico llega a la esencia de lo que sucedió,
la verdad profunda, por decir así, de lo que ha acaecido, y por lo mismo debe ser considerada una ciencia, ni más ni menos. Bueno, esto completa lo que habíamos visto, y ahora vamos a continuar con algunas puntualizaciones complementarias que también respaldan la concepción de que la historia como disciplina puede ser considerada científica. Y vamos a ver algunas consideraciones complementarias a lo que señalamos sobre la historia inmediata. Aquí he puesto sobre la historia inmediata el ejemplo del coronavirus, ¿no? Pero también podría ser más recientemente, por ejemplo, la guerra en Ucrania, la invasión rusa y el sometimiento militar de Ucrania, podría ser un tema de historia inmediata. ¿Qué está pasando, ¿no? Actualmente, sigue en curso. Ya hemos hecho varias consideraciones sobre la historia inmediata, pero aquí tenemos algunas adicionales, el ejemplo de la pandemia como un caso específico, como qué implicaría, y ahí terminamos esta el segundo grupo de diapositivas sobre la concepción que admite que la historia como disciplina es una ciencia. Es decir, y hemos visto el neopositivismo que tiene sus reticencias, estamos viendo otras concepciones, la UNESCO que dice sí, la historia que realizan los historiadores, el trabajo del historiador es una actividad científica, y eso también implica que otras posiciones son similares, ¿no? Por ejemplo, el manual de Frascati, hemos hecho referencia, la UNESCO, etc. Bien, ahora vamos a ver algunos temas complementarios que permiten aterrizar en la historia inmediata y que dan lugar también a admitir el valor científico de la disciplina histórica. Bueno, normalmente les decía, al historiador se lo ve a alguien, aquí está una sombra, digamos en 2020, 2021, 2022, cuando comienza a hacer su trabajo, pero que el trabajo del historiador es siempre referido a una fecha o a un lapso anterior, a veces bastante anterior, ¿no? Pueden ser 120 años, digamos, la Revolución Federal, que he puesto como un ejemplo, ¿no? Entonces yo como historiador voy a trabajar el tema de la Revolución Federal. He iniciado el año 2020 y claro, son más de 120 años. Entonces, esa es una concepción tradicional, ¿no? De que la ocupación del historiador es siempre con el pasado. Y a veces el pasado puede ser, bueno, de hace 1000 años o más, o de hace 100 años o más, o por lo menos, bueno, de unos 20 años, o 30, etcétera, ¿no? Pero que hable de lo que está pasando, en general no se aceptaba. Sin embargo, eso se ha modificado con la historia inmediata, en que el historiador, digamos, puede iniciar un trabajo y desarrollarlo mientras están ocurriendo los acontecimientos referidos a su objeto de estudio, referidos al tema de que está investigando. Por ejemplo, la pandemia que se inició en 2020, y que también ese año podía él comenzar un trabajo de historia inmediata. Ese tema todavía hasta ahora, ¿no? Ya hay bastantes cambios en los países, ya no hay muertes en las cantidades, en los porcentajes que se vieron el 2020, el 2021, y podemos decir que hay cierto control gracias a las vacunas de la pandemia. Entonces es algo que ya está en declive y que por lo tanto ya va a terminar y va a convertirse, como sabemos, en una la enfermedad del coronavirus se va a convertir en una endemia,
Entonces, hasta que la OMS declare oficialmente que la pandemia se convirtió en endemia, pues me refiero a la enfermedad, a la COVID-19, puede seguir investigando el historiador hasta ese momento y publicar después su trabajo. Pero ya no es de algo que ha sucedido mucho antes o con cierto lapso, sino algo sobre lo que escribía, investigaba mientras sucedía. Y esa es la historia inmediata. Sobre la concepción tradicional de que el historiador investiga el pasado, sin embargo, también hay que tener en cuenta algunos aspectos que han sido señalados por algunos historiadores de manera muy pertinente, ¿no? Lo que Eric Hobsbawm llama, por ejemplo, zona de sombra, es interesante tener en cuenta porque esto impediría que el trabajo del historiador sea más objetivo, que es obviamente un deseo de todo historiador, no lograr que su trabajo tenga un uso político, ¿no? Para manipular a la gente, ¿no? Sino que lo que ha sucedido sea reflejado en el trabajo, sea mostrado en el trabajo, sea mostrado en el texto. Sin embargo, hay una prevención, que es lo que Hobsbawm llama zona de sombra. ¿Y en qué consiste? Primero, que la cultura desde la que investiga el historiador es diferente a la cultura prevaleciente en el objeto de estudio. Supongamos que el objeto de estudio sea la Revolución Federal, desde el 98 hasta el 2000, hasta 1920, desde 1898 hasta 1920. Bueno, son un poco más de 20 años, pero en esos años la cultura que prevaleció, por ejemplo, en La Paz o en Sucre, es muy diferente a la cultura en los enclaves rurales, era muy diferente a la cultura que, desde la que el historiador, supongamos el 2020, inicia su trabajo, la cultura de ese investigador en su contexto. Entonces, esta situación de diferencia cultural puede influir para que el historiador vea el pasado desde su propia óptica cultural y no tratando de comprender la cultura del objeto de estudio. En ese caso, tendría una gran sombra sobre los acontecimientos que investiga, sobre las fuentes que trabaja, y proyectaría sus propios cánones culturales, costumbres, sus propios valores, su propia manera de entender la realidad sobre lo que es evidentemente otros valores, otra cultura, otra realidad. Y ahí la zona de sombra encubriría el objeto de estudio que se investiga. Puede llegar incluso a extremos, ¿no? En que tenga prejuicios, ¿no? Y por los prejuicios que tiene en su momento, en su cultura, en su tiempo, en su identidad, tenga ya actitudes preestablecidas a favor o en contra de ciertos actores. Les decía, por ejemplo, en alguna clase, no, yo tengo una identidad indígena, así que no puedo hablar mal, por ejemplo, de Zárate Vilca, que es uno de los actores de la Revolución Federal. Bueno, tengo que mostrar de manera que quede bien, porque soy un historiador indígena, no puedo hablar en contra de los míos, de mi raza o de lo que sea, o de mi grupo étnico. Entonces, ese tipo de prejuicios significa mayor sombra sobre el trabajo que ofrezca este investigador, porque ya tiene prejuicios que oscurecen, que obnubilan, que distorsionan el objeto de estudio. También puede haber otro tipo de factores, ¿no? Por ejemplo, la familia a la que pertenece.
¿Qué puede escribir un historiador sucrense sobre la Guerra Federal si ese historiador es descendiente de una familia que participó en la revolución paceña, que trasladó la sede de gobierno y que asesinó, bueno, que hubo muchos muertos en la guerra que se produjo, muertos de varios varias personas pertenecientes a clases poderosas en Sucre, por ejemplo, ¿no? Que va a hablar en contra de esas clases, en contra de esas familias, o va a tener ya un sesgo lo que hace. Evidentemente, esto es muy difícil de aminorar, es decir, que el historiador no se deje influir por su identidad, sus valores, su cultura, sus tendencias, su familia, etcétera, etcétera, de manera que cuando realice su trabajo no sea sesgado, que el trabajo no esté sesgado por esos factores de distorsión que generan la zona de sombra, es decir, que ensombrecen, es decir, que ya no hay claridad sobre lo que ha pasado, sino hay una tendencia sesgada, una presentación sesgada sobre lo que sucedió. Entonces, eso, por ejemplo, Eric Hobsbawm es muy consciente y señala que el historiador debe buscar de manera consciente, determinada y personalmente que su propia manera de ser, valores, cultura, prejuicios, identidad, etcétera, etcétera, no influya en su trabajo, lo que evidentemente es muy difícil de lograr, pero un avance al respecto se da cuando uno es consciente de esos aspectos de distorsión de la investigación histórica. Bueno, a veces se piensa que cuando la distancia es mayor, por ejemplo, unos 5 siglos, por poner el caso, vamos a poner el caso de 5 siglos de diferencia. Entonces yo voy a investigar el tema del Imperio Incaico, que ya les había puesto en algún caso como ejemplo, ¿no? Entonces voy a investigar el Imperio Incaico, que duró aproximadamente unos 80 años en el contexto del siglo XVI, el siglo XV. Entonces, como es algo tan lejano, hace 5 siglos, no, yo ya soy objetivo, no necesariamente es así. Y eso también señala Hobsbawm, ¿no? Señala que aunque la distancia, el lapso, el tiempo entre el objeto de estudio, que puede ser el siglo XV, el Imperio Incaico, los señoríos aymaras, esté bastante distanciado, haya bastante tiempo en relación con el momento en el que el historiador realiza su investigación, aunque haya mucha diferencia temporal, eso tampoco garantiza que el historiador sea objetivo, porque, por ejemplo, la identidad étnica puede tener sus raíces justamente hace 5 siglos o más. Y esa identidad étnica del historiador forjada hace 5 siglos o más va a influir en el objeto de estudio, que puede ser un objeto de estudio de hace 5 siglos. Entonces, tampoco resuelve el problema de la zona de sombra que el objeto de estudio esté acotado en un tiempo, en un periodo que se ha dado hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, hace 5 siglos. Eso que sea hace 5 siglos no implica necesariamente que el historiador no tenga sesgo, no tenga prejuicios. O también puede ser al revés, ¿no? Sus prejuicios sean en contra de los pueblos indígenas, en contra de los aymaras o los quechas, los incas, y eso influya. Por cualquier razón puede tener esa predisposición negativa.
estando en el momento en el que esté. Entonces, es una prevención que el historiador esté consciente y trate de evitar intencionalmente todas las sombras que pueden ocultar, ensombrecer, disminuir la claridad del objeto de estudio en cuanto se investigan las fuentes. Bien, aquí vamos a ver en la historia inmediata, ya hemos hecho algunas consideraciones, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Sigue con el ejemplo de la pandemia, ¿no? Que se inició en 2020, por eso está esta fecha, y todavía hoy, después de más de 2 años, bueno, la pandemia se ha declarado hace casi 2 años, ¿no? Era el 13 de marzo, fíjense, todavía se van a cumplir recién los 2 años de la declaración de la OMS de la pandemia. Entonces, podemos asumir que ya son 2 años. 2 años de un proceso que sigue, que continúa, y que va a durar todavía hasta que se declare la endemia. Puede ser que dure unos meses más, ¿no? No creo que sea mucho más, pero digamos hasta fin de año. Ahora, como enfermedad, bueno, eso durará pues tal vez indefinidamente, ¿no? Como una gripe o como el SIDA, pero ya no como una pandemia que... Pandemia quiere decir que afecta a todo el pueblo. Ese es el significado etimológico de la palabra pan, que significa todo, y demos, que significa pueblo, ¿no? Algo que afecta a todo el pueblo. Dicho de otra manera, no hay solución. Si uno es víctima de la enfermedad, es posible que muera. Y porque, claro, las pandemias por lo general son muy letales, ¿no? Algunas no tanto. La enfermedad del coronavirus no es de las peores. No ha sido de las peores. El índice de mortalidad es relativamente bajo. Una enfermedad muy, muy grave es, por ejemplo, el ébola. En cuanto a los que se contagian, muchos, la mayoría muere. En cambio, con la pandemia no. Y ahora con las vacunas es diferente. Pero bueno, hasta que la OMS declare que es una endemia y no una pandemia, se puede establecer el corte, ¿no? 2020-2023, digamos que ese año se declara como epidemia. Entonces, ese año 2023, digamos a fines, un historiador podrá publicar su trabajo sobre la pandemia. Puede ser, digamos, en un continente, puede ser a nivel mundial, puede ser en un país, puede ser en una ciudad, ¿no? La pandemia de la COVID-19 en La Paz, Bolivia, por ejemplo, puede ser el objeto de estudio. Lo que ha sucedido en La Paz, fíjense, y ese es el objeto de estudio en la modalidad de historia inmediata desarrollada por este historiador. Hay varias ventajas que se dan, que las hemos referido también, ahora las precisamos y están escritas. Hoy día les voy a compartir estas diapositivas para que las tengan, aunque también están en Google Drive. Bueno, les decía entonces, ¿cuáles son las ventajas del historiador los temas que ocurren mientras él trabaja, lo que se llama la historia inmediata? La disposición de lo que se denomina memoria activa. Es decir, estamos todos de una u otra manera, por decir así, informados sobre lo que pasa, porque nos atañe. Y no es algo que, bueno, sucede muy lejos, ¿no? Eso también influye, por ejemplo, con el tema de la guerra en Ucrania. No, pues a nosotros, ¿qué nos va a afectar? ¿A Bolivia qué va a afectar? Pero no es así, ¿no? Si se desatara una guerra mundial, obviamente eso va a afectar también a Bolivia. Y también hay, digamos, una dimensión humanitaria, ¿no? De tener posición por los crímenes de guerra que se están produciendo. Pero bueno, en general, los temas de la historia inmediata activan una memoria multicultural social, es decir, distintas perspectivas, distintas opiniones, distintos puntos de vista que el historiador debe tener en cuenta, no solamente uno con el que él puede estar de acuerdo,
sino otras apreciaciones, aunque sean justificaciones peregrinas, aunque sean opiniones sin ninguna sustentación fáctica, hay que tenerlas en cuenta, entendiendo que la historia se define de esta manera, ¿no? Son estas decisiones de algunos actores, de algunos personajes, que deciden los acontecimientos, ¿no? En el caso de la pandemia también hay eso. Lo que decidió, por ejemplo, la OMS puede ser actores colectivos, ¿no? Un actor institucional a nivel mundial, tiene protocolos, etcétera. O también puede ser, en el caso de la guerra de Ucrania, lo que decidió un dictador, como es el caso de Rusia, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta estas mentes, estas subjetividades, estas decisiones, las percepciones, las opiniones de la gente, de hechos que están sucediendo de manera contemporánea, de manera simultánea a la propia existencia y al trabajo académico del historiador. Les había anticipado que Marc Bloch, por ejemplo, es uno de los precursores de la historia inmediata y desarrolló sus ideas dentro de la Escuela de los Anales. Como seguramente ustedes saben, escribió algunos libros de historia, pero también sus reflexiones de carácter epistemológico y también su defensa de que el método de la historia es un método verosímil, fidedigno, que permite, basándose en testimonios, permite captar lo que sucede, lo que está sucediendo. Entonces, él fue uno de los primeros en desarrollar la historia inmediata, ¿no? A mediados del siglo XX comenzó a escribir sobre la guerra de la Segunda Guerra Mundial, mientras todavía no había acabado la guerra, y tomó testimonios de quienes vivieron, por ejemplo, la ocupación nazi en Francia, él es francés, como bien saben ustedes, y de algo que todavía estaba muy fresco en la conciencia, en la mente de los testigos, y es por eso que elaboró estos testimonios, los sistematizó, los organizó y fueron su fuente principal para establecer su texto, su investigación sobre la Segunda Guerra Mundial, mientras todavía estaba decantándose quiénes eran los triunfadores, cuál iba a ser el futuro de Alemania, etcétera, etcétera. Y efectivamente, él, siendo de la Escuela de los Anales, formuló algunas pautas de la historia inmediata, por ejemplo, esto del método, con lo que se advierte que la Escuela de los Anales no descarta el trabajo de la historia inmediata. Hay algunas coincidencias también. Esto, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Que seguramente ustedes la han escuchado. Eso refiere a establecer que el historiador no se ocupa del pasado por el pasado. Es decir, no es una motivación académica, diríamos erudita, de querer saber lo que sucedió, lo que en definitiva motiva al historiador, sino es para comprender el presente. Se conoce el pasado para comprender el presente, es decir, para comprender cómo llegamos a lo que estamos, cómo llegamos a esta situación. Y esa es una concepción tanto de la historia inmediata que se aplica. Bueno, ¿cómo hemos llegado a la guerra de Ucrania? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son los hechos anteriores a la invasión de febrero de 2022 protagonizada por Putin y los crímenes de guerra que todavía está cometiendo? Entonces, para entender este presente hay que conocer el pasado, y el pasado puede remontar 5 años, 10 años,
Pero no es la erudición, claro, yo soy erudito en el tema y sé lo que ha pasado, lo que ha sucedido, sino para comprender el presente, y esa es la posición de los historiadores de la Escuela de los Anales, de quienes cultivan la historia inmediata también, y es coincidente en ambas perspectivas epistemológicas. Ahora, la Escuela de los Anales no admite algo que los de la historia inmediata, como Bloch, por ejemplo, que es también de la Escuela de los Anales, señala sobre que el historiador puede investigar y podría analizar el presente por el presente mismo, es decir, para comprender lo que está pasando en el presente, es el presente mi objeto de estudio, y eso se puede realizar sin recurrir al pasado. La Escuela de los Anales exige comprender el pasado para conocer el pasado, para comprender el presente. Y en ese sentido hay una diferencia con la historia inmediata, ¿no? A la historia inmediata lo que le interesa más es el presente. Y eventualmente algunos aspectos del pasado pueden ser tenidos por alto, es decir, pueden ser prescindidos, obviados, aunque algo del pasado también importará. De todas maneras, el presente por el presente mismo es más objeto de la historia inmediata y no de la Escuela de los Anales. Hay algunas coincidencias también. Los métodos que se desarrollan deben ser críticos en la historia inmediata. Ya habíamos hablado sobre eso, ¿no? El historiador no se convierte en periodista, debe usar métodos del historiador. Tiene que ser consciente de que la información puede ser falsa, puede ser sesgada, puede ser errada, puede ser intencionalmente tergiversada, y tiene también que considerar la unilateralidad de los testimonios, que de acuerdo a las circunstancias pueden ser bastante sesgados también, y emplear las técnicas que conozca para realizar estas críticas y para finalmente compilar una narración de lo que está sucediendo, que sea lo más objetiva y neutral posible. Aquí está un ejemplo de historia inmediata, la pandemia que se inicia en el 2020 con la declaratoria. Aquí está el significado de la palabra, aquí dice pandemia justamente, que tiene la raíz pan del griego antiguo todo y demos del griego antiguo pueblo, y lo que significa, ¿no? Lo que concierne o afecta al pueblo. Y la definición de la OMS de qué es una pandemia, ¿no? Es una infección por un agente que se da en varios países con mortalidad que no es deleznable, ¿no? No es el 0,01% de los enfermos que mueren, sino tiene cierto porcentaje alto. Y bueno, respecto de los que están infectados. Entonces, varios países, alta mortalidad y una infección inicialmente incontrolable, ¿no? Porque, bueno, si fuese algo que se controla, por ejemplo, con una vacuna y ya nadie muere, ya no es una pandemia, se convierte en una endemia. Bueno, después, el año 2009 definió con mayor precisión lo que es la pandemia, la OMS, todo esto. Y aquí hay algunos ejemplos de otras pandemias, ¿no? De la gripe A, de la influenza, de la gripe H2N2, de la gripe española, que seguramente ustedes conocen, lo que se dio en el contexto de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Y el cólera, ¿no? Que hasta los años 60 tuvo siete pandemias, es decir, siete infecciones a nivel global con efectos que son resultados muy letales, ¿no? Aquí, desde el punto de vista de la historia inmediata, ¿qué
usted tendría que ver, por ejemplo, un historiador inmediato para realizar el trabajo sobre la pandemia. Tiene que conocer varios aspectos, ¿no? No solo las estadísticas de cuándo llegó a qué país, de cuál país es el que tiene mayor porcentaje de muertos de acuerdo a la cantidad de infectados, cuál es el país que tiene más infectados según su población, no solamente esos datos, no solamente los datos médicos de los síntomas, porque además los síntomas varían según las variantes, ¿no? Hay que dominar el lenguaje, por ejemplo, acabo de ver una noticia que me ha llegado, que los rusos acaban de destruir un hospital infantil. Esos son los crímenes de guerra que suceden, están sucediendo en Ucrania. Bueno, debe conocer contenidos de la medicina, de las ciencias puras, y no contenidos, diríamos, antiguos, ¿no? Sino los más actuales. ¿Qué significa desde los acrónimos, ¿no? Algunos dicen el COVID, ¿no? Es la COVID, porque está hablando de la disease. ¿Y qué es disease? Es la enfermedad. Entonces, es la enfermedad causada por el COVID. ¿Qué es el COVID? El co es el corona y virus, ¿no? El coronavirus disease 19. Ese es el significado. 2019. Ese es el significado del acrónimo. ¿Y eso cómo se traduce? La enfermedad causada por el virus. Sabemos cuál es el virus, tiene nombre y apellido. Algunos confunden la enfermedad con el nombre del virus. El virus se llama así, SARS-CoV-2, porque hay el SARS-CoV y es el 2. Y el virus con este nombre ocasiona esta enfermedad. Entonces, esos detalles es necesario que domine alguien que va a hacer un trabajo de historia inmediata. Y, bueno, entonces, el conocimiento médico debe ser dominado por el historiador. El conocimiento de las ciencias puras, ¿qué es un virus, por ejemplo? ¿Es un ser vivo o no lo es? ¿Cómo se difunde una pandemia por reproducción por reproducción de los virus en el huésped, ¿no? Es decir, en el organismo que es infectado. Y, bueno, otros temas. ¿Cuál es la especificidad del coronavirus en comparación a los virus en general? Y también la relevancia de China en toda esta en todo el desarrollo de la pandemia que terminó siendo declarada tal en 2020. También debe conocer la tecnología, ¿no? ¿Qué recursos hay? ¿Cómo se han desplegado las vacunas en tiempo récord con bastante efectividad? ¿Cómo se ha contrarrestado el virus los primeros meses, por ejemplo, con cuarentena rígida, distanciamiento social? Y esos son protocolos de la OMS, ¿no? Que tienen que ver con el conocimiento actual de los protocolos médicos. Debe tener conocimientos del virus, ¿no? ¿Por qué se llama al virus así? Porque el nombre mismo representa veneno. Fíjense, aquí dice ios, que quiere decir, es la raíz del griego de virus, ios, y que significa veneno, y son agentes infecciosos. Entonces, conocimientos biológicos, de las neurociencias, qué aspectos hay que conocer para comprender este fenómeno, eso también se requiere, incluso de la filosofía y de otras disciplinas. Entonces, la historia inmediata, ¿no? Es pues narración al estilo periodístico, ¿no? Que hablan de todo y entienden poco. Esa es una crítica de Humberto Eco, ¿no? Los periodistas son como un gran océano de 10 centímetros de altura. No tienen profundidad y abarcan todo lo que se puede, de todo lo que se puede hablar. El historiador inmediato no es así. Abarca algo restringido, delimitado, sujeto de estudio, y lo que dice es
profundo. También hay que conocer, por ejemplo, otros temas, ¿no? ¿En qué sentido sirve la filosofía, por ejemplo, para entender si hay un cambio civilizatorio que se está produciendo por la COVID-19? ¿Qué aspectos científicos hay que considerar? Por ejemplo, ¿los políticos escuchan a los científicos? Sí, en Alemania, Angela Merkel, siendo primer ministra, tomaba en primer lugar la opinión de los científicos para decidir. Pero también hay otras cosas muy detestables, ¿no? Las fake news, por ejemplo, cómo se difundieron ideas aprovechándose de la desesperación de la gente. Algunos se hicieron ricos engañando con sustancias que las presentaban como panacea contra la enfermedad del dióxido de cloro, por ejemplo, o las teorías conspirativas. Todo eso hay que conocer sobre el desarrollo del objeto de estudio, ¿no? Temas de la biología, como hemos visto, comprender la evolución, cómo hubo tantas variantes, ¿no? Desde la alfa hasta la omicron, que implican variaciones con efectos desastrosos sobre la salud. Otros temas económicos, educativos, políticos, cambio en las costumbres, cambio en los usos, cambios en las formas y modalidades de trabajo, que algunos posiblemente no se pierdan. Esos cambios se van a mantener, esos cambios se van a proyectar, se van a desarrollar todavía pese al dominio de la pandemia. Bien, entonces hemos terminado. En este momento voy a compartir estas diapositivas en el grupo para que, si alguien quiere, las vea de nuevo o las use también en los exámenes, ¿no? Que pueden usar las diapositivas donde hay definiciones, etc. Bien, si ya nos queda muy poco tiempo, 5 minutos. Si alguien quisiera alguna pregunta, por favor, quisiera formular alguna opinión.